¡Hey! Muy buenas a todos. Y estamos en qué. Ya no me acuerdo en qué capítulo es este de World Box. Y continuamos con esta maravillosa serie. Así que de primero les pido que se suscriban para seguir ayudando a crecer a esta gran familia. Así que vamos a cargar este mundo. Así que recordemos que tiramos bombas y que pues dejamos esto. Esto lo puse. Bueno, si lo puse, vamos a echarle agua. Y ya, lo dejamos así. Así que vamos a ver el régimen mundial. México primero, Escocia segundos, Estados Unidos tercero, Italia, India y España. ¿Qué es para si tiramos 5 osos a los 3 primeros? ¿Va? Primero 5 osos a México. Yo digo que hay que ponerle uno aquí, otro acá y 3 aquí. Que se vayan peleando. Luego en Escocia. Vamos a hacer lo mismo. Acá, otro acá y 3 aquí. Y por último, ¿quién era? Era Estados Unidos, que también se está poniendo fuerte. Y vamos a poner uno aquí, otro acá y 3 acá. Así que vamos a dejar que pase tiempo. Este día no planeo interactuar mucho. Más que tirando algunos animales de vez en cuando. Un que otro gallo. Cosas no muy grandes, en fin. Les tiramos bombas hace poco y con el accidente de México. No quiero volver a que pase lo mismo. Oigan, en España sigue así. Y también hay que ver si alguno crea algún puerto. Puerto. Que recuerden que el último de actualizaciones fueron los puertos, así que es lo que estamos buscando este episodio. Es puerto de, a ver si esto tiene puerto. ¿Es su puerto? Ya de aquí supongo que todas las guerras las dejaré. ¿Quién tiene puerto? ¿Quién tiene el puerto? Tal vez eran barcos que se quedaron así. Cuando sí había puerto en algún lugar. Lo vamos a dejar, pero ya, puerto de alguien. Pensaba que ya a estas alturas alguien tendría puerto. Van bien los números. Uy, India, que se está poniendo fuerte. Pensaba que México había puesto otra ciudad aquí, pero no. A ver si se quiere expandir a esta zona de por acá o de por acá. Que en fin, no hay mucho que quien se quiera quitar. Vamos a ver la guerra de cada uno, ¿no creen? Guerras ninguna. 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 ¡Eh! Queremos guerra, pero primero que se esparzan para que sean guerras fuertes. No, por ahora no hay guerras. Pero está bien que no haya guerras porque al final habrá guerras mucho más fuertes y eso es por fin. Pues otra ciudad. Pero te dejarán los escoceses. No está en guerra con Escocia, ¿verdad? Pedazo de lagazo que se me metió. Así que vamos a investigar un poquito los poderes que tenemos aquí. Así que vamos a ver. ¿Qué podemos empezar a ver? Tengo un minijuego bastante bueno. Que voy a hacer esto. Es para que no se escapen más que nada.
Y aquí pongo una pequeña zona de tierra. Y pongo 500 millones de osos. Pongo esto. Y aquí hay una pequeña opción llamada fuerza. Que la tiro aquí y se van. Suelta una pequeña tierra. ¿Qué cosa? Y así los osos que lleguen, se los pongo una ciudad. Así que serán 5. Este no valió porque se fue hacia otro lado. 5 para qué. Vamos a poner, ¿qué les parece? Dos osos y los que lleguen será el número. Así que ya hay 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Así que vamos a poner un poquito más de pigañas porque son más osos. Por otro lado, que nadie tenga más suerte que el otro. Y aunque en sí todo es de suerte. Y osos, bye bye. Así que veamos cuántos osos llegan. Si no llega ninguno, se lo pondré al primero. Se lo voy a poner al primero entonces. México se lleva, dijimos, 4 osos. ¿No? Oh, Nueva Ciudad de México. ¿Ya estaba? 1, 2, 3. Y 4, uno en cada. ¿Podrán con el oso? Pues sí pudieron. Van bien todos. India también. Muchas más ciudades tiene cada uno. Así que vamos a hacer algo y vamos a poner un poco de agua a todos. Pero así al azar. Con lluvia. Un poquito de lluvia a todos lados, así que por aquí lo vamos a dejar. Dejar la lluvia, obviamente. El video todavía le falta un poquito. Y vemos cómo crecen los números. ¿Por qué no? Vamos a hacer una tirada de bombas. Pero vamos a hacerlo de los osos. Vamos a eliminar algunas pirañas. ¿O no? Vamos a poner 16 osos. 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 y 10. Ahorita 10. Vamos a tirar estos y será el número de bombas que llegue. Será una. Una bomba al. Y vamos a poner 16 osos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15, porque ya había uno. Bueno, vamos a poner 16, en fin. Ya está bien, así lo vamos a dejar. Tiramos los osos y a ver qué número sale. Recuerden que si sale, por ejemplo, somos 6 países. Si sale 7, será el, ¿cómo se llama? Será el país número primero en sí. Llega 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Así que serían, somos 6, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Serían el sexto. El primero, segundo, el tercero en la lista. Que México en su capital ya alcanzó los 100, ¿eh? A ver, vamos a ver. El tercero es India, que ya superó a Estados Unidos. Ya a India dijimos que le caía una bomba. Oiga, no es mucho, pero por lo menos es algo. ¿Dónde creen que le puede afectar mucho?